Vamos a introducirnos ahora en la política de los Estados Unidos. Saben ustedes que Donald Trump, el expresidente, está en carrera, que el candidato demócrata muy probablemente vaya a ser el actual presidente Biden. Y aparecen encuestas en los Estados Unidos de dos tipos. Las encuestas que miden la interna del Partido Republicano, por un lado, donde Donald Trump es amplio favorito, con una enorme ventaja en relación a quien es el actual gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis. Pero también se han visto en las últimas horas encuestas que ya empiezan a pulsar en una reedición de lo que fue la elección del 2020. Donald Trump por un lado, Biden por el otro. Y en esas encuestas aparece también liderándolas el expresidente con una diferencia que ha llegado a los 9 puntos. Digo ha llegado porque los últimos sondeos mostraban una paridad entre Biden y Trump, muy diferente a estos 9 puntos que hoy le llevaría el expresidente de los Estados Unidos, si efectivamente se consolida primero como el candidato republicano y segundo, si enfrenta justamente al actual presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, que sigue de campaña, formalmente las primarias de su partido van a comenzar en el mes de enero, pero lo sigue haciendo, ha recorrido, por ejemplo, este fin de semana Carolina del Sur y parte de Carolina del Norte, y en ese contexto entonces ha hecho declaraciones muy fuertes que siempre tienen repercusiones, que en definitiva le permiten ampliar su diferencia, su hipotética diferencia que marcan hoy las encuestas con respecto a Joe Biden, ahora en 9 puntos.